Y como en casi todos los años, otra vez las versiones que circulan alrededor del Racing Club de Avellaneda. Los malos resultados obtenidos en las tres primeras fechas del torneo clausura empezaron a ser cuestionados el técnico Carlos Babington por algunos simpatizantes. El presidente Juan de Stefano tuvo que salir en su apoyo. La cuestión es que en Racing, mientras esperan todavía que el Turco García se restablezca de una vez por todas de su desgarro, soplan vientos de cambio. El tema de Barra Brava es un tema ajeno a mi profesión, ajeno al fútbol, o tendría que ser ajeno al fútbol, y yo trato de evitar cualquier comentario de este tipo. Creo que pasa por un tema personal, de última es un problema mío, ¿no es cierto? Y me parece que no corresponde, y si queremos sumar, lo tenemos que dejar pasar de largo, pero como hay periodistas o diarios en específicamente que no lo dejan pasar de largo y sacan un cuarto de página sobre este tema, a través de eso, bueno, viene todo la vorágine de preguntas y qué sé yo, hasta que llegan al presidente, y el presidente dice lo que me dice siempre a mí, que trabaje tranquilo, que acá yo estoy bien, que ellos están conformes con lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que suena como a este tipo de ratificar la confianza, que es una frase que antecede a la muerte, ¿no? Como se dice. Así que, bueno, no me gusta, pero lo tengo que aceptar, es así. Yo creo que Juan lo ha hecho con toda la buena intención, porque me lo hace saber a mí siempre. Yo tengo una muy buena relación con él y trabajo demasiado tranquilo acá en Racing, mucho más tranquilo de lo que uno pueda suponer. Así que acá una, dos, tres personas no van a cambiar nada, ¿viste? Si yo, el día que decida irme, yo de Racing, ¿no es cierto? Acá el club me puede decir que mis servicios se terminaron, porque eso es un tema claro, porque yo soy un empleado del club, pero si yo tengo que decidir por la mía, voy a decidir el día que yo vea que ya en vez de sumar resto. Yo no vengo a ningún club a restar, vengo a sumar, a aportar lo mío con seriedad y con honestidad. Y yo creo que estamos muy lejos todavía de pensar que en este momento estoy restando, ¿no es cierto? Así que ya te digo, la confianza mía está en que el equipo levante futbolísticamente y que vuelva a ser el protagonista que fue el año pasado. Tenerife, ¿es un tema pasado? No, ni pasado ni empezado. Nada, yo nunca tuve noticias oficiales, simplemente fue una recomendación de amigos míos al Club Tenerife por el tema de que Valdano se iba, y bueno, a través de Menotti, no exactamente el Flaco, pero a través de él, le dijeron a la gente del Tenerife que ellos me recomendaban, nada más, pero después no pasó de ahí. Néstor Adrián de Vicente es uno de los jugadores que volvió a Racing, pero todavía, aunque parezca mentira, no está habilitado para jugar. ¿Qué es lo que pasa, Néstor? Y algo raro hay. Sé que ahora Racing y se hizo todo lo que debía hacer. Pagó, compró el pase, ya le pagó lo que le corresponde a la AFA. Están todos los papeles en orden, así que ahora realmente no sé qué es lo que pasa. Yo, qué sé yo, muchas ilusiones no me hago, pero por lo que dice el presidente, ya estuve en conversación con el presidente de AFA para que él se encargue también de hablar a Suiza, a ver qué es lo que pasa, así que pienso de que en estos días se tiene que solucionar. Néstor, ¿por qué Racing está jugando, o tiene dos puntos en la tabla? Y eso nos preguntamos nosotros también, no lo esperábamos, arrancar con tan pocos puntos. Y no vino bien la mano en los primeros partidos, se pierde un partido con Español, inesperado, sobre la hora, pero el equipo igual de cualquier forma no está funcionando como funcionó el año pasado. Pero pienso de que con el mismo plantel se va a recuperar, porque hay buen material, así que en eso no me preocupa, yo pienso que vamos a volver al nivel.